I could really use a change of scenery. Yeah. Everybody smoking all the greenery. Yeah. Close the matches they were handed down to me, but I'm still fly. I'm still fly. I know. I'm still fly. I'm still fly. Let's go. It could all be worse. I could be a hater like you. It could all be worse. Close to make the man, but that poison's gonna chew you. ¡Hola, Sabi Bienvenidos a otro video aquí en el canal. En el día de hoy vengo con el episodio número uno de Pobre Rico. Y como pueden ver estamos en la ciudad nueva Evergreen Harbor. Y aquí tengo a mi Sim que se llama Antonio con su perro Guasón. Y antes de comenzar la historia quiero explicarles qué sucedió para que ellos dos vivieran en la calle. Pues como pueden ver Antonio está de vagabundo con su perro porque Perdió su trabajo, él era enfermero. Entonces, pues sí, perdió su casa, perdió su trabajo y ya no tiene, pues, familia ni nada. Así que se tuvo que ir a la calle con su perro guasón. Y pues ahora están aquí viviendo en la ciudad. Como pueden ver aquí, aquí es donde vamos a vivir, no tenemos nada. Como pueden ver aquí a la izquierda, dice que tenemos 21 mil simoleones, pero yo los voy a quitar y tener cero porque... El reto, pues, está en conseguir dinero, pues, eh, buscando la basura, buscando cosas en, el, pues, en la ciudad, ¿ok? So, voy a hacer eso rápido y regreso, ¿ok? Bueno, ya le quité todo el dinero. Ahora, como vamos a hacer el dinero? Es, pues, ¿pero y qué le pasó a este señor? ¿Qué te ha hecho mi perro? No te ha hecho nada. Bueno, para comenzar, voy a tener que, pues, ir aquí al zafacón. Y pues ir buscando eh, cosas para vender y para comer. Porque no tengo nada para comer. Así que vamos a. Mira, aquí puede desambullirse en busca de chollos o de comida. Vamos a. Vamos a eh, buscar chollos. No sé qué es el chollo. Me imagino que como que cosas, ¿verdad? Que puedes conseguir en el. Mira, hay ratas. Pues sí, vamos a abrir aquí. Vamos a ver qué podemos encontrar. A ver si podemos vender cosas. O oh, si es algo bueno, pues lo puedo dejar para. Mi futura casa que vamos a ir construyendo poco a poco. Entonces también venden. Venden. <laughs> también puedo eh, zambullirme para buscar comida. Y pues lo que. Me está, se va a estar súper difícil porque también tengo que darle comida a mi perrito. Eh, bueno, nada. Vamos a seguir. Él está aquí metido en la basura. <laughs> vamos a ver qué consigue. Como pueden ver, salió un patch nuevo. Ah, mira, encontró una mesa. Oh, no sé si quedarme con la mesa o si venderla. Vamos a ver si me puedo seguir zambullendo. Y creo que también puedo dormir. Ah, mira, si sí, puedo tomarme una siesta. Me da, me da pena por el muchacho porque él viene, pues, tenía su trabajo y su casa, pero lo perdió todo y me da pena. Entonces, pues sí, vamos a ver qué podemos conseguir. Mira, hemos conseguido un terrario. Yo voy a seguir aquí buscando porque hay cosas buenas. Todas estas cosas no están saliendo aquí en el inventario porque se están poniendo en el inventario de modo construir. Así que me tengo que meter aquí para venderlas. Que no hay problema. Yo lo vendo cuando me meta ya mismo. Entonces nuestras necesidades están bastante bien por ahora. Y pues sí. Pues mira, encontró un asiento. Ok, vamos a ver si podemos conseguir comida. Voy a intentar... A ver si puedo conseguir comida para mi perro también. Pobrecito. <laughs> Pobre perrito. Ah, Mira, hemos conseguido una pera. Vamos a ver si podemos conseguir algo más. Y hemos conseguido una porción de pizza. ¿Qué mejor que eso? Toda esta gente en mi casa, imagínense. <laughs> bueno, voy a venir aquí rápido y vamos a ver qué... ¿Ves? Aquí en el inventario están mis cositas. Esto, un terrario, en serio Lo voy a vender Ya tenemos 50 simoleones Tengo una mesa Y una silla eh, Wow No hay problema, está cool Tenemos algo por lo menos, vamos a ver si puedo poner Esto aquí, para que él pueda comer Muy bien, y al perro pues le daré O pizza O le daré la pera, no sé ¿Qué grande de esto? Bueno, aquí está, ¿cómo es que se llama este muchacho? Nox. Vamos a ver cómo podemos votar. Porque aquí hay que ir votando para cambiar el medio ambiente. ¡Oh, Dios no! Watson, bájate de ahí. Pobrecito. Bueno, yo espero que no tenga hambre. El perro. Aquí tienes que ir votando para que vaya cambiando el medio ambiente. Como pueden ver aquí, todo está súper contaminado. Ok, aquí dice bienvenida, eh, mi más cordial bienvenida a Evergreen Harbor. Me llamo Nox y ta, 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 ta. Muy bien, gracias por la información. Como pueden ver aquí a Manisquela, pueden ver que esto está brillando. Y es que ahí tú puedes votar. Y es un tablón comunitario. Entonces dice, ¿qué dice? que el periodo de votación es el viernes de 8 a lunes a las 18. Pues yo creo que tengo esta mañana para votar. Vamos a ver qué podemos votar. Bueno, no sé si puedo votar, pero no, no, creo que ten, tienes que tener como unos puntos. Vamos a ver si él tiene algunos puntos, no estoy segura. <laughs> Esta es la primera vez que estoy jugando el nuevo pack, así que yo no tengo idea de nada. Yo no tengo idea, de verdad. Yo estoy descubriendo esto aquí mismo mientras juego. Ok, vamos a ver. ¿Cuánto tengo? Ah, mira, tengo 20 puntos de influencia y un voto es igual a 10 puntos, o sea que puedo votar dos veces. Vamos a ver, ahorro de energía. Artes escénicas, autosuficiencia, bolsas propias, iniciativas verdes. ¿Qué es esto? Mm. Ok. Ok. Eh. Podemos esperar no solo una proliferación de árboles y arbustos, sino también que la huella ecológica... Pues yo creo que sí, yo creo que voy a votar dos veces aquí. Porque yo quiero que el lugar sea más verde. Porque yo me quisiera quedar aquí, pero vamos a ver. Eh, nada, todavía nada es 100%. Oh my god, estoy apestoso. Y ahora sí que no me. ¿Cómo me voy a bañar? <laughs> um, qué chévere. <laughs> bueno, también les quería decir que yo sé que hay otros mundos, ¿verdad? Pero como vamos a pensar con la vida real, él no tendría mucho dinero para ir a otros mundos, no podría pagar un ticket de tren o de avión. Así que nos tenemos que quedar como que en esta área lo más, lo más posible. Y pues, ajá. Como pueden ver aquí a mano derecha, este es un centro como comunitario que va cambiando mientras vayamos votando y se vaya cambiando el medio ambiente. Que está bien cool. ¿Y por qué le está llorando? Yo creo, ah, no, está tosiendo, está tosiendo. Mi perrito es tan lindo. Vamos a ver, acariciarlo. Y tenemos que hacernos amigos. Porque... Um, pues sí. Por aquí se pase a mucha gente. Eso me gusta. Bueno, pues por ahora yo creo que voy a tener que seguir buscando aquí los chollos. Porque no hay más nada. Y esto me, me daña la higiene. Me la baja. Pero... Pues ni modo. Yo creo que me voy a permitir moverme dentro de Evergreen Harbor. Porque si me quedo como que en esta vecindad nada más. No voy a poder hacer nada de dinero. <laughs> así que yo creo que Voy a permitirme como que Vamos a pensar que el camino Hasta la otra vez, el otro vecindario y así Porque si no, no voy a poder Hola colega, soy tu nueva vecina ¿Ves? A ti te gusta el dinero, ¿no? Pues deja que te cuento un pequeño secreto De cómo funcionan las cosas por aquí Pues fíjate Vamos a ver qué puedo conseguir yo por aquí Yo espero que la pizza no se me dañe Porque todavía no tengo mucha hambre Oh, mira, encontró 72, a I mí, mean, 75 en el fondo. Muy bien. Ok, vamos a casa de nuevo. Y tampoco hay baño. Qué pena. Uh, no sé a dónde voy a ir, al baño ni nada. Qué increíble. Bueno, mi perrito. Ay, mi perrito me da una pena. Bueno, voy a aprovechar y voy a comer ahora una porción. Y me voy a trasladar a, otra, a otro vecindario. A ver si podemos conseguir más cosas para vender. Y pues sí. Y a ver si encuentro algún lugar donde bañarme o donde ir al baño. Ah, mira, era literal una sola porción de pizza. <laughs> bueno, déjame decirle que vaya al baño porque no he ido al baño todavía. Déjame ver dónde es. Pedir que vaya a hacer sus necesidades. Pobre perrito en la que nos hemos metido. Ok, chévere. Ok pues mi meta es tener como que una mini casita para mi perrito y para mí, con un jardín y pues que se vea más verde que esto. Esto está bien triste. Esto es tierra. Yo no sé. Avanza, vámonos. Voy a poner esto aquí y vamos a ver si puedo trasladarme. Voy a ver. Vamos a trasladarnos. Desplazarse. Con guasón, obviamente. Ok, aquí estamos en el otro vecindario. Vamos a ver si hay basura. Mira, si aquí hay basura. Vamos. Oh, no nos podemos embullir. Es que está vacío. Ok, vamos a ver si hay otro por ahí. Ok. ¿Qué problema? Bueno, pues no hay basura, dice aquí. Pero por lo menos aquí hay para ir al baño. Vamos a ver si me sigo lavando lo, las manos, a ver si me sube la higiene. Sigue lavando las manos. Coge agua. Sigue lavando las manos. El pobre perro está tomando del inodoro. Pobrecito. Vamos a zambullinos, que ya hay basura. Muy bien, muy bien. <laughs> me gustaría que pudiéramos coger como que estos muebles que están aquí tirados. Pero está bien porque aquí aparecen muebles gratis. No está tan mal. Mira, ya está aquí usando la máquina de reciclaje. Ha encontrado algunos materiales reciclados. Ok. Voy a seguir buscando. Creo que me voy a quedar... Por esta área un tiempito más. Porque aquí está el baño. Y pues. Es gratis. <laughs> Así tenemos que aprovechar. Y pues sí, pues estoy súper emocionada de hacer este. Este nuevo. Pues, Let's Play. O pues serie. Porque. Pues este pack me parece que tiene mucha. Mucho potencial. En cuestión de. De a rico. Porque, pues, como pueden ver, es un mundo que tiene que ir cambiando. Con tu pues. Con lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Y pues... ¡Oh! ¡Hemos encontrado una bicicleta! ¡Wow! ¡Súper bien! Hemos encontrado una bicicleta. Wow, esto va a estar. Esto está brutal. Déjame vender la pieza. Me voy a quedar con la bicicleta. Y. ¡Wow! Ok, estoy súper, súper emocionada por la bicicleta, no lo puedo creer. ¡Ja, pues sí, ¿qué te está diciendo? Pues este mundo va cambiando dependiendo de lo que tú hagas, ¿verdad? Si lo quieres dejar sucio, se queda sucio. Si tú quieres mejorarlo y que se ponga súper verde, tú lo puedes también mejorar. Y pues sí, pues estoy súper emocionada porque pues, vamos a empezar desde cero, cero dinero. Eh, vamos a empezar a construir la casa poco a poco. Y pues me parece muy bien. Yo Me parece como que va a estar cool, yo pienso. Yo espero que a ustedes les guste. Me tienen que dejar saber en los comentarios qué les parece. Bueno, ya no. Ya no hemos conseguido más nada. O oh, ya se acabó todo. Oh no. Ok, no hay problema. Vamos a lavarnos las manos. Mil veces de nuevo. Vámonos para la casa. Vente guasón, que nos vamos. O oh, el se va en la bici. El se va en la bici, miren. No, 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 no te digo yo a ti. Míralo, míralo. <risa> Míralo. <risa> El perro detrás. <laughs> um, Antonio, ya te puedes bajar de la bici, de verdad. <laughs> Él está súper emocionado con su bici. Me voy a vender otra vez aquí a crear... ¿Cómo se llama? A modo, a modo construir. Voy a vender esta silla. Mira, ya tenemos 333 dólares. Ok, vamos a ver qué puedo ir comprando. De seguro tengo que comprar un bowl para mi perrito. Porque, pues... Mira, este me gusta. Para echarle la comida. Al guasón. Um, mm, ¿Qué sería mejor? Un arbusto de esto. Yo creo que aquí también puedo dormir. Bueno. Nada, pues yo voy a poner un arbusto de estos por aquí. Ya me quedé con 18, ya no tengo más nada. Déjame <laughs> ver ¿cuánto está esta silla? O oh, cero, ok. Ok, ok. Bueno, ni modo, no puedo vender la silla porque está. Cuesta cero. Pero nada, voy a echarle comida aquí a mi perrito. Vamos a llamar a guasón a comer. Y vamos a ver aquí. Lo único que tengo de comida es esta pera. Lo único que me voy a comer, porque es lo único que tengo. La contaminación me tiene malísimo. Pero siga, sí, Guasón, come, come. Que para ti siempre va a haber comida. Voy a echarme una siesta aquí. Y mañana es otro día. Bueno, ya Antonio se ha levantado. Vamos a levantar al Guasón para decirle que vaya al baño. Que el pobrecito todavía no sabe ir al baño. Solito. Vamos a decirle que vaya. Um, vamos, hace las necesidades oh, No sé qué está haciendo allá adentro ¿Qué, es? ¿Qué tiene en la boca? Un pájaro ¡Oh! Un montón de plumas Ok, yo creo que esto cuesta dinero Vamos a ver oh, Qué desastre soy, pero vamos a abrir ¿30? ¡Wow! ¡Muy bien! El perro nos está ayudando a hacer dinero. 110 y 35. ¡Oh! ¡El perro nos, nos super ayudó! ¡Wow! ¡Muy bien! Este guasón es, es muy, muy, muy lindo, de verdad. Nos ayudaba aquí. Ok, bueno. Vamos a ver. ¿Esto lo puedo vender? ¿Puedo vender la caca del guasón? Vamos a ver si puedo... ¡Ah, mira! Aquí es hay más cosas, pero todavía no... Todavía no se puede, como que recoger ni nada. Bueno, voy a intentar ir a la comunidad. Oh, mira, es que hay otro. Oh, no lo había visto. Ok, cool. Vamos a buscar comida. Y. Chollos. Él viene en la bici. Él no se baja de esa bici. Aire asqueroso, dice aquí. Oh, no. Ok, encontramos un lavabo Ok, muy bien Un sándwich Uh, ok Vamos a seguir zambulléndonos Y quiero ir aquí a esta, este local Para ver si hay baño que yo pueda usar Porque estoy asqueroso Y la pobre perra, el pobre, Yo sigo diciéndole la perra El perro, el perro está asqueroso también Ok, bueno Ya no hay más nada que buscar ahí Vamos a venir aquí Vamos a venir con el guasón. Ok, vamos a ver este local. Yo creo que está vacío, no hay nada. Bueno, está esto. Ojo, porque este tiene más. Como que. Oh, wow, ok. Tiene más opciones. Vamos a buscar más comida. Y aquí no hay baño ni nada. Ok. Qué pena. Ni modo. Ni modo. No, yo vengo aquí entonces a este zafacón y busco. Qué pena que no haya nada. ¡Oh! ¡Encontró una cama! Aquí me está yendo súper bien, yo diría. Un plato, ok. Voy a seguir buscando aquí. Sigue buscando porque nos va bien. Otra cama. Wow. Ok, vámonos. Vámonos para la casa. Vente, guasón. Levántate. Oh, este Esto está orinando. Oh, qué pena. Ok, so Hemos conseguido dos camas. Conseguimos esta. Y también conseguimos. Oh, wow. Esta. Que está quemada. Yo voy a vender esta. ¡3500! ¡Oh! Ok, yo no lo puedo creer. Ok, me va, a, me va a dar para hacer como que una estructura pequeña. Vamos a poner aquí mini casa residencial. Entonces vamos a hacer una mini casa, ¿verdad? Que ya tengo cosas para ir amueblando poco a poco. Oh, wow. Yo pensaba que iba a tardar muchísimo. Quiero hacer una mini casa super extremadamente pequeña. Así de pequeña. Perfecto. Mira, no puedo creer que eso me costó tan caro. Estaba quemada. Muy bien. Vamos a ver. Eh, ¿Qué color por afuera? De verdad que no sé. No tengo idea. Vamos a ver. De madera. Lago ¿La de madera, sí. Muy bien. Yo no me voy a enfocar mucho en. Yo la voy a ir arreglando poco a poco. Yo no me voy a matar mucho. Y pues me están 50 esta, esta Esta... puerta. Pues muy bien. Ok, ahí. Entonces vamos a ver si puedo poner una que otra ventana. Para poder, pues, que entre la luz un poquito. No puedo creer que. De verdad, no puedo creerlo. ¿Cuál pongo? Algo así. Yo no estoy. Yo no. Yo no estoy poniendo las cosas como que. Muy bien. Yo voy a ir arreglándola poco a poco. Yo no. No sé. No sé qué estoy haciendo, ¿ok? <laughs> vamos a ver qué color de puerta pongo. Ahí, esta misma la voy a poner. Ok. Y vamos a ver por adentro. Voy a poner. Madera también. Este, este piso de madera está bien lindo. Pues mira, voy a poner ese. Y pues en las paredes voy a poner un color blanco para que se vea más abierto. Que se vea más espacioso. Y entonces. Actually, déjame ver algo rápido. A ver si puedo hacer como que un mini bañito aquí. Muy bien. Y entonces voy a hacer a usar esta misma puerta. Uh, bueno, muy bien. Y pues sí. Eh, wow, no pensaba que tan rápido iba yo a lograr esto, pero me está gustando hasta ahora. Espero que les esté gustando también. Si les está gustando, dale like, por favor, para dejarme saber que les gusta. <laughs> y pues sí, voy a hacer esta casa rápido aquí. Entonces también este pack, dependiendo las cosas que tú usas. Tienen un impacto pues en el medio ambiente. Que me parece muy, muy cool también. Esta silla. Ok, voy por aquí, por aquí, por aquí. Ok, déjame ver algo rápido. Voy a poner la comida del guasón por aquí. Y voy a poner esta silla. Yo no sé si él puede sentarse a comer aquí. Pero la voy a poner aquí. Muy bien. Entonces voy a vender esto. Y voy a entonces hacer un bañito. Con esto. Y una ducha barata. Voy a poner esto aquí así. A ver si me da para. Ay, yo tengo uno por aquí. Miren qué bien, de verdad me va súper bien. O este también está como que sucio. Eso no importa, yo lo limpio. Yo lo limpio fácil. Yo no sé si él se puede meter por ahí. ¿Ustedes creen que se pueda meter por aquí? Bueno, yo lo intento ahora. A ver qué tal. Yo creo que eso es todo lo que tengo aquí. Y vamos a ver qué tengo acá en. Bueno, la bici está por aquí. Pues que esto está roto. Vamos a repararlo. La bici la estaciono por aquí afuera. Y entonces también quiero. Plantar Esta plantita de Bueno, este, este pimiento Vamos a plantarlo Que de ahí sacamos dinero ¿Y cuánto cuesta esto? Un pe Un pe Oh, pero ¿qué pasó? No, 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 no Ve al baño primero Ok, vamos a ir al baño primero Porque se me está meando encima Y vamos a reparar El lavamanos Ok, yo creo que este lavamanos No se va a poder eh, reparar no me, no me deja repararlo. Yo creo que lo voy a reemplazar. Y mira, quedó como nuevo. Muy bien. Entonces esta caquita de. <laughs> del guasón la voy a guardar aquí. Porque cuando plante esto. Voy a. ¿Cómo se dice? A, a usar la caquita para. Pues, ¿cómo se dice? Para la jardinería, para fertilizarla. ¿Ok? Y yo todavía estoy apestando. Esta ducha me hizo nada, absolutamente nada. Ok, vamos a regarlo y... Déjame ver si me deja.. No, no me deja. A ver si me deja fertilizarlo, ¿no? Creo que me deje todavía. Yo creo que me voy a tener que dar otro baño porque estoy apestoso todavía. Darse una ducha. Y ahora, cuando él salga de aquí, voy a intentar eh, meterme a la cama, a ver si me deja usar la cama con este poquito de espacio. Si me deja, perfecto. Y entonces yo pensaba que había conseguido como que un sándwich o algo de comida y no hay nada. ¿Lo borré sin querer fue o qué? Todas las cosas que he encontrado estaban quemadas. Mira, esto está quemado también. Pero no voy a gastar 300 en. En arreglarla. Yo creo que la voy a quitar la aquí. Porque no lo puedo usar tampoco. La voy a poner. En el inventario, y después si la pongo en el inventario, entonces te, ah, mira, lo puedo vender ahora por 350. Muy bien, ya lo vendí. Ah, pues muy bien. Entonces, lo que hago es que pongo aquí una, una silla, una silla baratita. Esta misma, una silla barata. Y me dará para algún, yo creo que sí, me da para una mini neverita. Guau, wow, me está yendo súper bien, de verdad. Estoy en shock. Estoy en shock, dije Pues mira, ahí tengo eso Voy a ver si puedo ponerle un microondas encima Uno barato, eso no importa, mira este Muy bien Pues mira que me va bien Me va muy bien Y voy a poner esto entonces cuando él salga de ahí vamos a comer algo, vamos a ver que voy a hacer una comida rápida de microondas y un burrito de desayuno. Y después quiero cambiar la ducha por una ducha bañera, la combinación. A ver si puedo bañar al guasón que está por ahí, yo no sé dónde. Él se me fue. Y está su todo sucio. Creo que voy a mover la cocina para esta área y voy a poner la cama aquí. Para poder dormir en la cama guasón, entra entrate guasón. Estás todo sucio, todo cagado, guasón. Y pues eso sería todo por el primer episodio. Espero que les haya gustado. Si es así, dale like y déjenmelo saber en los comentarios. También suscríbanse al canal para más videos como este. Y pues nada, yo me voy despidiendo y los veo en la próxima. Chao.